త <laughs>

ఢాక gutగగ 9గెి విరందాల ఇబవారటాయ Su atención, por favor. Muy, muy, pero muy buenos días, estimados estudiantes y delegaciones que han venido hoy al encuentro de la literatura, de las artes. Estamos felices, muy, muy, pero muy felices de tener esta concurrencia, pero demasiado privilegiada. Nuestras instalaciones hoy se llenan, rebosan de más vida de la que ya estamos acostumbrados al tener esta juventud tan vigorosa en, nuestras, en nuestra casa, ¿verdad? Así que eh, un aplauso para todos los que acudimos al llamado de Roabasto, ¿verdad? Le saluda el profe Víctor, eh, tengo el honor de estar acompañando a los estudiantes del tercer ciclo y el bachillerato en este colegio y también en la sede de Asunción, mi querido colegio iberoamericano. Así que sin más dilaciones. Eh, rectora, le cedo la palabra. Muy buenos días, Mirta, los compañeros que nos acompañan hoy para dar la voz, poner en la voz de los jóvenes a nuestro insigne Augusto Roabasto. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. A todos los docentes que se encuentran presentes, muchísimas gracias por su presencia y a todos los estudiantes. Antes de comenzar, yo creo que como estudiantes, como docentes, no podemos dejar de vivir, esa, vivir la experiencia de dolor que tuvimos esta semana, ¿verdad? Entonces yo les pido a todos, nos pongamos en pie, por favor, y hagamos un minuto de silencio por nuestra compañera Sofía y por nuestra sociedad que hoy necesita de nosotros con nuestros mejores talentos, con nuestro compromiso, con nuestros valores para reivindicar la no violencia, la paz y el amor como signo de integración de una sociedad. Un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Bueno yo creo que realmente nos sentimos gozosos como institución eh, de haber iniciado esta unión con la fundación Augusto Roabastos para generar un proyecto que eh, en, el, en el cual ustedes estudiantes de nivel medio sean los protagonistas y los docentes de lengua y literatura sean los protagonistas. Este salón se llama Augusto Roabastos y tuvimos el honor de que haya sido eh, inaugurado por don Augusto. Estaba ya bastante enfermo y a pesar de eso, él llegó hasta nuestra casa de estudios y en esa relación de amistad que ha tenido con, con mi familia, con mis padres, mi, mi madre ha sido profesora de literatura en muchos colegios y cuando en la época de la dictadura era prohibido, porque era prohibido leer ciertos textos y leer ciertos autores, doña Nidia Sanabria de Romero, sí enseñaba, sí declamaba y sí leía los libros con los estudiantes. Y eso hacía que se genere también en el pensamiento, como es lo que nosotros deseamos que ustedes generen en sus pensamientos, un juicio crítico, liberador, un juicio que permita tener criticidad ante los acontecimientos que acontecen y de tener una voz y que esa voz pueda tener una fuerza para que las cosas puedan mejorar siempre. Y nada puede mejorar cuando hay violencia, cuando hay corrupción, cuando hay impunidad, cuando hay injusticia. Entonces ustedes como jóvenes se tienen que nutrir permanentemente de esos valores que existen, porque existen. Existen a través de las buenas acciones de mucha gente, de buenas tareas de mucha gente, y es bueno tomar como referencia. Por eso, en esta ocasión... Eh, tomamos con la Fundación Augusto Roabasto, a Augusto Roabasto, nuestro gran maestro de la literatura, para que ustedes puedan recrear a partir del podcast sus obras y puedan llegar también a sus pares, a las nuevas generaciones y, por qué no, intergeneracionalmente a los adultos, a los abuelos, a los que a lo mejor ya les cuesta leer un poco, pero que le va a ser más agradable escucharles a ustedes, a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos y recuperar nuevamente la palabra como un signo de humanidad, que es muy importante. Lo que Roa escribió, ustedes lo van a decir, y esa voz que van a poner a la mano de todos va a generar multitud de cambios de pensamiento y vamos a arroparnos de un patriotismo diferente, porque nos vamos a arropar de un patriotismo de alguien que pensó en nuestra patria desde las letras y fue firme en sus convicciones y en su lucha por un Paraguay mejor. Entonces quiero darles la bienvenida y con mucha alegría decirles este que eh, nos sentimos muy orgullosos de ustedes de animarse ya a este proyecto y de poder construir algo diferente. Así se construyen las cosas buenas. Y a los docentes quienes vienen también trabajando desde antes también en el proyecto. Muchísimas gracias. Lengua y literatura es una materia fundamental dentro del del currículum, tenemos que estar más cerca siempre, ayudarnos gracias a los colaboradores, porque eso permite eh, romper muchas murallas. Así que la palabra, la buena palabra es una fuerza que nunca podemos dejar de entender que es la que nos permite dar mucha fuerza más a nuestra humanidad. Muchísimas gracias y mucho éxito. bien eh, antes de dar inicio a, a esto que nos convoca hoy porque lo que nos depara de ahora en más es una mañana riquísima en, en formación y por, sobre todas las cosas en la adquisición de herramientas prácticas para la producción de, de, de un podcast y en, específicamente de un podcast literario eh, sin antes eh, empezar me gustaría repasar con ustedes en algunos puntos de las bases y condiciones de este proyecto porque es importante eh, establecer justamente las reglas del juego eh, en primer lugar los docentes y sus alumnos deberán participar de los talleres para poder concursar de este intercolegial de podcasts eh, paso que estamos llevando a cabo en este mismo momento, en donde docentes y estudiantes asistimos a este taller. En caso de que un docente deseara participar de los talleres, podría hacerlo sin que sus estudiantes participen del concurso. Esto va más bien eh, dirigido a los profesores y podrán recibir el certificado, porque al margen de este proyecto vamos acompañando con una serie de talleres y capacitaciones dirigidas justamente a docentes y estudiantes. Entonces, las capacitaciones también están abiertas para este caso. En caso de que un grupo de estudiantes deseara, eh, esto ya lo leí, la cantidad de docentes por grupo de alumnos es de un docente por, por, por equipo, ¿verdad? Pudiendo este docente tener varios equipos bajo su tutela. Los podcasts presentados podrán, eh, deberán cumplir con las siguientes características. En cuanto al formato, se espera que los trabajos deban presentarse en, en, en el mencionado formato, verdad, del podcast, con una duración máxima de 25 minutos, ¿verdad? En, y este audio que, que va a participar del concurso debe ser inédito, no, 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 de, no debió haber participado en ningún otro eh, otra modalidad similar similares a esta, por ejemplo. La temática que reviste a este contexto es que van a ser los rel relatos cortos de algunos cuentos de Roabastos. Es indispensable que los podcasts tengan una calidad de audio claramente audible, justamente para que la mesa que constituya el jurado eh, pueda evaluar objetivamente eh, también el, el producto esperado. ¿verdad? Entonces, eh, se, se espera que la calidad del sonido sea eh, buena. Eh, el podcast, eh, de, independientemente del texto que se presente, debe ir acompañado del título de la obra eh, y la breve presentación y sinopsis de, de la misma, ¿verdad? Que, que incluya, por supuesto, los datos biográficos eh, eh, básicos de, del autor, eh, Augusto Roabastos. El idioma también, el eh, único idioma eh, que, eh, de este concurso es el castellano. No van a ser válidos formatos que se consideren publicitarios y se, van a, se va a valorar la creatividad y la libertad de los recursos. Cada grupo de alumnos que participe de este concurso eh, deberá contar con un mínimo de tres integrantes y un máximo de seis integrantes. Cada colegio puede presentarse con más de un grupo de estudiantes y los trabajos deberán ser enviados a partir del... 3 de junio hasta el 7 de julio del 2023. ¿sí? Eh, en momentos eh, seguramente más, eh, más tarde dentro de la mañana iremos pormenorizando más, más puntos de estas bases y condiciones, porque ahora quisiera dar eh, la bienvenida a la señora Mirta Roa, quien desde la Fundación Augusto Roa Bastos viene y nos, nos compartirá. Eh, en primera mano, aspectos de la biografía de Augusto Roabastos. Entonces, señora Mirta, eh, la palabra es suya y le damos la más calurosa bienvenida a nuestra casa. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están todos? Nunca me sentí mejor que tan bien rodeada de tantos jóvenes para que me den juventud también a mí yo aunque sea muy viejita me encanta la tecnología y estoy muy contenta de, esta, de este concurso porque realmente estoy ansiosa de ver los resultados a mí me gusta mucho el podcast yo escucho mucho y me parece muy enriquecedor me acompaña mientras trabajo escucho escucho cuentos escucho novelas, muchísimas cosas se pueden escuchar y ahora pensar que, que voy a escuchar a Roa, bueno, me emociona muchísimo. Así que este, me piden que hable de la biografía. Yo creo que eso lo pueden encontrar fácilmente en, en Internet. Ustedes que están acostumbrados a navegar, seguramente pueden, ya saben algo de Roa, algo deben haber mirado. No sé qué, qué, qué me pueden contar de Roa, más bien ustedes. Qué ¿Quién sabe algo? ¿Quién era Augusto Robasto? ¿Dónde nació, por ejemplo? Seguramente saben dónde nació. Porque es paraguayo, ¿no? <laughs> Nadie sabe dónde nació Roa. En, en Paraguay, claro, Paraguay es grande. ¿Dónde nació? A ver, a ver, alguien que alguien que se acuerde dónde nació Roa. No. Bueno, parece que sí hace falta la biografía. Nació en Asunción, pero muy pequeño fue llevado a dónde. A ver, ¿quién me dice? A ver, un libro para que me diga fuerte. Ahí está. Bueno, era una época muy dura, no había trabajo en Asunción y el abuelo se fue a buscar trabajo al ingenio azucarero. Que ahora está por ser rematado, por cierto. La única modo de vida, modo de trabajo que había en Iturbe era justamente el ingenio azucarero. Pero eso le permitió a Roa, de pequeño, eh, conocer este mundo, este mundo miserable de los mensú, el mundo miserable de los trabajadores del ingenio. Donde en esa época le pagaban con fichas que debían gastar en el mismo ingenio, o sea que era una forma muy de esclavitud moderna, vamos a decir, ¿no? Donde no se compraban en fila a los esclavos, pero se los tenía de, de todos modos esclavizados dentro de un sistema. Contra esa, contra esos sistemas, contra esa injusticia, luchó roa toda su vida en su literatura. Él decía que con la, la literatura se pueden ganar batallas sin más armas que, la, que el lenguaje y sin más armas que el espíritu. Y eso es lo que hizo todo el tiempo, con mucho entusiasmo. Así que yo creo que va a ser bueno que ustedes indaguen en internet la, las otras cosas de la biografía de Roa, pero eh, lo que yo sí les quiero contar es que él fue un muchacho como ustedes que fue a la escuela. Eh, primero en Iturbe, con, eh, hay un banco que está marcado allá, eh, que fue su pupitre. Eh, he conocido en un, en, una, en un ancianato, he conocido a una señora que a lo mejor ya no está ahora, me imagino, que fue compañera de banco de él, que me contaba que fue eh, de niñitos, chiquitos, se sentaban juntos, ¿no? que es una, algo que uno no, no puede imaginar de un señor que está ahí en un enorme cartel, que fue un niño chiquito y que corrió y jugó en Iturbe eh, y aprendió el guaraní entre los chicos, porque en esa época lamentablemente el guaraní no se podía hablar en público ni en las casas, estaba prohibido, era un idioma eh, repelido porque era, se consideraba de, de gente. Con pocos conocimientos de baja cultura. Hoy sabemos que una lengua es tan importante que no hay que dejarla morir, que cada vez que se muere una lengua, se muere una parte de nuestra cultura. Entonces, eh, él fue también después, cuando, cuando fue más eh, grande, vino a estudiar aquí a Asunción, tenía a su tío que era monseñor, una familia muy católica la nuestra, y eh, él tuvo ese acceso a la biblioteca del, del tío que era una persona muy instruida y empezó a leer y era muy buen alumno hay un libro donde yo cuento las cosas de chico de Roa y entonces decía que era tan buen alumno que cuando como es Roa faltaba mucho cuando pasaban la lista y cuando empezaban ya empezaban a hacer a murmurar uh", hacían porque siempre tenía la mejor nota este, y bueno eh, no terminó su, su estudio eh, secundario porque vino la guerra se escapó con su con el que después fue su cuñado el hermano de mi mamá se fue se escaparon a la guerra con 16 17 años y no terminó eh, su de estudiar pero no terminó nunca de estudiar o sea siempre siempre estuvo estudiando toda la vida leyó toda la vida estudió dio clases en la Universidad de La Plata de cine, de guión cinematográfico, dio clases de literatura en la Universidad de Rosario, que hace poco le hicieron un homenaje, justamente recordando alumnos que ha tenido, que han tenido eh, alumnos que tuvo él, que han tenido una carrera muy importante, y dio clases en la Universidad de Toulouse, en Francia, dio clases también en, en España, de literatura y lengua guananí. Toda su obra, en eh, toda su obra se trasunta la lengua, está eh, imperceptiblemente en todo lo que escribe y los primeros textos eh, de El Trueno entre las Hojas, el primer libro de cuentos que editó en Buenos Aires, eh, que hoy, este año, cumple 70 años de su primera edición, lo cual queremos también resaltar. Ojalá en estos podcasts elijan alguno de los cuentos del Trueno entre las Hojas para para conmemorar estos 70 años y eh, ahí sí puso un glosario para explicar los términos que usaba en guaraní. En hijo de hombre ya no lo puso, ya dijo que con el contexto se entendiera. Y luego ya directamente su literatura, dicho por los críticos, está nimbada de guaraní, pero sin explicaciones de ninguna clase. O sea, está subyacente el guaraní en toda su obra. Toda su obra mira al Paraguay, toda su obra, a pesar de haberla hecho en el exilio, está en Paraguay. Él nunca se fue de este país y el, uh, por razones de los exilios que ha tenido, que fueron tres, nosotros fuimos a vivir a Buenos Aires. Yo tenía un año y medio, pero a, las, a los diez me quedé un año acá con mis abuelos. Me trajeron bueno, de visita y me quedé un año. Y me escriben. Me escribía, yo, yo le escribía también, era obligatorio también este contar mis experiencias. Y entonces me escribe una, una de las cartas que conservo, eh, donde me dice que eh, qué bueno que esté aquí, porque así yo me entero bien de cómo es esta patria, que esta patria hay que quererla mucho, que es una patria que ha sufrido muchos infortunios, pero que es muy fuerte y valiente, y que eso la ha hecho más importante y más pura y más valiosa. Y que quiera mucho y me preocupe y, y, me, y mire bien a la gente más sencilla, a la gente más humilde, porque esa es la que necesita de nuestra voz y de nuestro cariño. Entonces, y además dice, porque es la mejor. Esa carta la conservo, la suelo leer muchas veces, por lo menos fragmentos, porque me parece que no solamente cuenta cómo es su amor por este país, sino... Como, es, como padre, consejos que daba eh, y muchas más cosas me decía, como le dirán los padres a ustedes: no, no quebrantes a tu abuelita, no le contestes a tu mamá, eh, eh, todas esas cosas que, que decimos los padres y que son tan aburridas, pero que al final son lo que nos van formando y después le repetimos nosotros otra vez a nuestros hijos y la cadena sigue. ¿no? Bueno, entonces eh, vayan a ver, ustedes que tienen teléfono, seguramente. Todos tienen teléfono. Vayan un poquito a ver eh, en internet la biografía de Roa. Eh, durante uno de los más grandes orgullos que yo tengo es que le han dado a él dos veces el premio a los derechos humanos y que durante toda la vida que yo lo conocí, desde que tengo uso de razón hasta que murió, su pensamiento y su modo de vida no han cambiado. Ha sido coherente su forma de ser con su forma de escribir y de vivir. Y ahora tengo dos libros más y me gustaría que alguien me diga algo de Roa, porque no me quiero ir con estos libros. Los traje para ustedes. Así que, a ver, ¿quién me cuenta algo? A ver. No, no, él no es que no creía en Dios. Él, él es de una familia muy católica, pero tenía su forma de ver la, la religión, pero no era ateo, porque era, al, al contrario, tenía un sentimiento un sentimiento muy profundo religioso pero no enmarcado en ninguna iglesia sino un sentimiento muy profundo pero de personal místico propio no, no, en no en en digamos enraizado en ninguna iglesia ni en ninguna secta a ver él a ver. fue el único escritor paraguayo que fue galardonado con el premio Miguel de Cervantes muy bien A ver, tú. Gana el premio Cervantes con la obra Yo el Supremo. Bueno, eh, el diría. premio Cervantes se da por toda la trayectoria, pero la mayor razón por la cual le dieron el premio Cervantes, pero vamos a darle el libro, este, la mayor razón por la que le dieron el premio Cervantes es porque justamente la, la obra, toda la obra, estaba enraizada en... Eh, en, en el guaraní, en la obra en el Paraguay y en, en el guaraní. Le dieron mucha importancia en España a la lengua que nosotros tenemos acá como lengua oficial, a la par del castellano. Lamentablemente, por ser eh, de hijos de exiliados y, y con eh, madres y padres mestizos, no manejo, no, 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 no tengo el dominio de la lengua pero entiendo perfectamente lo importante que es la lengua materna y lo que nos da eh, como, como un complemento. No podemos decir, esta lengua es mejor que esta, ni es diferente, ni es, este. Me, eh, va, voy a dedicarme a esta. Las dos se complementan, las dos son muy importantes. De hecho, que la gente comienza a hablar en castellano y, y de repente sigue hablando en guaraní sin darse cuenta, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? Sí, dime. Muy bien, están usando los teléfonos y está bien que los usen para, que los usen para cosas como esta. Y no importa, no importa que no, pero solamente porque usaste el teléfono te voy a regalar eso. Este es de la, de la rectora, pero la rectora me permite que te lo regale. Ganó bueno, el premio de la Orden Nacional del Mérito de Paraguay. También, también, también ganó el premio eh, Nacional de Literatura con Madame Zui. Ese sí se da por una obra y no por toda la trayectoria. Y allá hay alguien que quiere decir algo. Te escucho. No, no te escucho. Amro <laughs> Abasto fue Rua Bastos fue autoexiliado porque escribía mucha crítica política. De hecho, que Yo el Supremo, la, bueno, la gran mayoría de sus obras más famosas fueron escritas mientras estaba en exilio. Y Yo el Supremo, eh, a pesar de que trata sobre el régimen del doctor Francia, también hace cierta leoría al régimen de Stroessner. Y es en cierta parte también una crítica a lo que estaba pasando en Paraguay en ese momento. Muy bien, se merece otro libro. Tengo, tengo que traer más libros. Bueno, la próxima vez voy a traer más libros porque así me gusta. Es muy bueno lo que dijo ella y sí, es así. El primer exilio se debió a que, él, siendo periodista, trabajaba en el diario El País, que ahora es última hora, y cuando puedan pasar por ahí eh, van a ver que está su máquina de escribir en exhibición ahí. Eh, él escribió un, un editorial que se llamaba El Apego al Poder y bueno. Alguien se dio por aludido y el tema acá no es el poder sino el apego al poder. El que no quiere dejar el poder nunca porque el poder te da un estatus que al perderlo es el, el tema del presidente o de cualquier senador o de cualquier cargo importante. Es en ese momento son lo, lo, lo ve la prensa, le dan invitaciones, viaja por todos lados. Es un, un ídolo y de repente deja de serlo y de, se transforma en un ser normal como nosotros. Nadie los ve, nadie se acuerda de ellos. Antes tenían muchos amigos, de repente le quedan los, los únicos que tuvo antes y entonces eh, no quieren dejar el poder. Ese, esa, 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 esa ansia de mantenerse en el poder es como una enfermedad, como una adicción, igual que la droga y eso es lo que hay que combatir. Que tengamos una alternancia, que tengamos una capacidad de cambiar y de permitir que otros también tengan, ocupen el lugar y no dejar a una persona que esté permanentemente como si no hubiera nadie más en el país que pueda hacer eh, eso. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir? Sí. Di, a ver. Así es. Todas sus obras se tradujeron ahora mismo, se tradujo al chino, al árabe, países que son tan distintos del nuestro. Eh, realmente hay muchísimas traducciones y tiene razón. Y me gusta porque a pesar de que no, ya saben que no tengo libros, igual siguen participando. O sea que lo que les faltaba era animarse, nada más. Bueno, me encanta, sigan usando sus teléfonos para averiguar cosas, para estudiar, para... Hay muchísimo para aprender en Internet y no está nada mal que se usen los teléfonos. Yo también lo uso. Eh, me encanta la tecnología. Sí, es, es muy útil. Solamente, como decía la rectora, hay que saber discernir y no tomar todo lo que se lee como si fuera cierto. Porque hay mucha gente encargada de poner fake news, o sea, noticias falsas. Entonces, hay que estar cuidadoso y tener espíritu crítico para saber que lo que leo es cierto y consultar en varias fuentes para no meter la pata. Bueno, muchísimas gracias, los dejo porque acá hay gente mucho más importante para decirles cosas que de lo que van a trabajar ahora, que eso es lo que nos interesa. Yo quiero oír, que quiero ver esos podcasts. Gracias, chicos. Muchas gracias, Doña Mirta. Eh, ahora... Eh, antes de pasar al el próximo momento de esta mañana, quisiéramos recordar, recordar dos aspectos. Eh, están recorriendo las carpetas de asistencia por colegios. Eh, instamos a todas aquellas personas que las tengan que por favor las firmen según se les ha indicado. Eh, en segundo lugar, eh, para quienes quedaron con ganas de libros, nos informan que eh, al finalizar este encuentro habrá más libros disponibles para el público. Entonces, claro, así que estemos pendientes. Ahora, entonces, vamos a escuchar a Alfredo Chávez, él es el es actor, entonces, él nos va a impartir, nos va a enseñar cómo narrar un cuento, entonces, con él vamos a aprender algunas técnicas para la producción de nuestro futuro podcast. Adelante, Alfredo, el escenario es tuyo. ¿Qué tal? Voy a empezar acá y después me voy a ir moviendo por el escenario. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenísimo. Bueno, yo voy a hablarles un poquitito. ¿Qué tal? Yo soy Alfredo Chávez, soy actor de teatro, también soy director y escritor. Y es un placer estar acá compartiendo con ustedes, con todas las personas. Muchísimas gracias por el espacio también a la UNIME, por generar este tipo de proyectos es demasiado importante que los jóvenes empiecen a ejercitar su voz y su capacidad de enunciación y bueno hoy les voy a compartir algunas herramientas para que puedan encarar la narración de un cuento una narración en, en un formato oral verdad con la palabra dicha me encantaría a futuro poder seguir con esto y encontrarnos en talleres prácticos para seguir desarrollando esta técnica ahora les voy a compartir algunos tips está bien para empezar vamos a trabajar sobre tres interrogantes y tengo que prender esto, ¿verdad? Ahí está. Hice... Ah, mira, ahí está. Buenísimo. Ahí está. Primero es pensar en el objetivo. El objetivo es principalmente comunicar la historia, así como también es atrapar al público y divertirse en el relato. Lo importante para que ustedes puedan atrapar al público es divertirse. Ahora es importante tener presente que para comunicar el relato tenemos que tener muy presente el hilo de la historia, ya que el público va a tener que entender la misma imagen que nosotros estamos entendiendo, va a tener que imaginarse lo mismo que nos imaginamos. Por eso es muy importante tener mucha concentración a lo largo de el relato. Para eso sirve siempre tener conciencia de la respiración y también tener una ayuda a memoria como las que yo tengo acá, ¿verdad? Siempre nunca está de más tener un copiatín por si acaso. También para atrapar al público es importante sí estar como enamorado del relato que una persona va a hacer, por eso es importante también seleccionar un texto que les guste mucho. Como dijo doña Mirta es muy importante que Lean, que conozcan varios cuentos y van a hablar de Robabasto en estos podcasts, estaría bueno que puedan tener una opinión, ¿sí? por lo menos tratar de leer un cuento de cada libro de cuentos que sacó, si es que no pueden llegar a leer todos los libros, ¿verdad? idealmente. Entendiendo que es un objetivo un poco pretencioso, pueden tomarse el tiempo de tratar de leer tres o cuatro libros de cada cuento para tener más posibilidades de elegir. Y bueno, para poder. Divertirse al hacer la narración también es importante que puedan ensayar y repetir varias veces el relato. Esto que yo les estoy contando es principalmente enfocado en la narración oral en vivo, pero también les va a poder servir a la hora de grabar el podcast. Siempre con el podcast van a tener un guión al lado. Pero en la medida en la que ustedes puedan hacer propias las palabras, va a salir un poco más orgánico y va a ser menos leído. Eso es, siempre resulta más interesante para la interpretación. Bueno. Ahora, la siguiente interrogante importante. Vamos a ver, estoy acá. Esta es la primera vez que estoy trabajando con un puntero, mucho tiempo. Acá está. La siguiente interrogante es cómo pasar del texto a la escena. Para eso les voy a compartir algunos recursos básicos para narrar, algunos recursos de narración. Lo importante es tener presente, bueno, como les dije, esto está pensado para la narración oral, vamos a enfocarnos más en lo que es la sonoridad para el podcast. ¿sí? En la narración oral tenemos tanto a la sonoridad como a la corporalidad. Para el podcast es importante pensar en el mundo sonoro de este relato. ¿sí? Para eso tenemos la voz, tenemos los silencios, el ritmo. La onomatopeya, la impostación, los registros vocales, los elementos externos que eso se aplica al podcast y, por supuesto, la música. Profundizando un poquitito en, en estos conceptos, es importante entender que la voz establece el tono que va a tener la atmósfera. Por eso está bueno que ustedes piensen en quién va a ser la locución. Tienen que elegir bien si va a ser una mujer, un hombre, si va a ser compartido y de qué manera se va a ir narrando. También pueden pensar, por ejemplo, en ambientes sonoros para pensar si es que se graba de qué manera se va a grabar y cuáles van a ser los el ambiente que se va a generar en esa grabación, pensando también un poco en la escena que se está narrando. Todo eso puede ayudar a la interpretación. Asimismo, también es importante pensar en las pausas para tratar de transmitir mejor las ideas y Considerar que el, en el ritmo es importante siempre tener eh, contrastes. No puede ser todo dicho en el mismo ritmo durante todo el relato. Hay momentos en los que tenemos que acelerar un poco la narración y hay otros momentos en los que deberíamos ser un poco más pausados. Aparte de eso, nos sirven mucho las onomatopeyas, ¿verdad? En la narración oral, las onomatopeyas las hacemos con la voz, como por ejemplo los ladridos o los sonidos de las bocinas, ¿verdad? Eso va a ser reemplazado por la tecnología en el podcast. Y es importante que ustedes vayan pensando en esa sonoridad. Si, por ejemplo, nos hablan de una calle y la calle tiene el ladrido de un perro, podemos hacer que se escuche el ladrido del perro en diferentes planos sonoros, ¿verdad? ¿Qué significa los planos sonoros? Van a estar hablando un poco más Eva de eso más adelante, el siguiente profe. Pero son, son como las distancias que van teniendo el sujeto que escucha los sonidos de los emisores del sonido. Todo eso tiene que ver con la historia y les voy a mostrar un poquitito más adelante cómo vamos a ir marcando estos recursos sonoros. La onomatopeya puede ser tanto para desarrollar un poco el contexto del relato como para darle protagonismo también a los personajes que están hablando. ¿verdad? Aparte de eso, también tenemos la impostación vocal, que bueno... Sería como ponerle un filtro a la voz, que estaría bueno pensar en esa forma ya un poco más actuada. Por ejemplo, si ustedes que son jóvenes, si van a tener que hacer diálogos con personas adultas, como por ejemplo una abuela, van a tener que impostar un poco la voz, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí también se pueden crear personajes, así como también podemos transmitir emociones. Y bueno, por otro lado... Ya pasamos también al registro vocal, tiene mucho que ver con la impostación, que son los registros agudos y graves. Y eso también nuevamente, si es que pueden, podrían ver de variar las locuciones, que no sea siempre la misma persona haciendo la locución, pero en caso de que sea una sola persona que hace la locución, estaría bueno jugar, que, cada, que haya personajes que tengan voces graves y que hayan otros personajes que tengan voces agudas como para diferenciar un poco la psicología de los personajes y que sea un poco más fácil de, de seguir el, el relato. Ya, sí. Sí, sí, sí. Por, por ejemplo, una abuelita que esté hablando puede tener la voz un poco más aguda, puede hablar un poco más lento. En cambio, por ejemplo, un pirata que hable de esta manera puede tener la voz un poco más ronca y jugar con los graves. Van a ir viendo, dependiendo del personaje, de qué manera les conviene, ¿verdad? Coincidentemente, en el texto que yo les traje, hay algunos, no hay muchos diálogos en general. Dependiendo de, del texto, van a ver ustedes de qué manera, si quieren generar o no generar un diálogo, de eso les voy a hablar un poco más adelante pero siempre está bueno considerar estos registros vocales para pensar en la composición de los personajes. Y bueno, después pasamos a las a la parte de la hacia el otro lado. Ahí está, a la parte de la corporalidad, ¿verdad? Que esto en el podcast se va a usar de una manera distinta. Al pensar en una narración de cuentos de manera oral, yo tengo que pensar en las acciones corporales porque yo hago frente al público, como para que el público pueda seguir el hilo. Algunas acciones, por ejemplo, puede ser clavar un martillo, cortar con un serrucho, tomar agua. Esas son acciones básicas que están muy presentes en un relato. En el podcast, todas estas acciones tienen una sonoridad. ¿verdad? Aparte de las acciones, tenemos las coreografías. Y bueno, la expresión facial, la postura y las miradas en el podcast no van a tener protagonismo porque es, es directamente la voz, pero eso sí tiene mucho más protagonismo en la narración oral de cuentos, ¿verdad? Entonces, pensando un poco en las acciones y en, la, en las coreografías, es muy importante que ustedes tengan presente que todas las acciones tienen un sonido y que inclusive hay ciertas situaciones que podemos llegar a darle la vuelta para que genere algún sonido. Ahora entramos en vamos a entrar en ejemplos específicos de cómo trabajar el texto, ¿está bien? Para que todas estas cosas medio abstractas que le dije se puedan ir entendiendo un poco más en un texto. El ejemplo que vamos a tomar es el primer párrafo del de cuento El baldío. Este es el párrafo así sin ningún tipo de acotación. Lo ideal es que empecemos a darle capas con las acotaciones. Ahora sí, hay una pregunta ahí, decime. Eso sería para el, la narración oral. Cuando estamos haciendo un cuento, estamos contando un cuento en voz alta, podemos delimitar los espacios de lo que sería nuestro escenario, ¿sí? Por ejemplo, si estoy contando el cuento de Caperucita Roja o en el caso de... El cuento de El Baldío. Estamos hablando de una persona que está haciendo un trayecto, que está arrastrando una bolsa pesada que es un cuerpo, ¿verdad? Un cadáver. Entonces, una persona en el relato, si yo quiero representar el trayecto de esta persona, yo puedo empezar el relato mirando hacia la izquierda, en la mitad del relato posiciono a, el, a mi personaje en el centro y hacia el final del relato lo traslado más hacia la derecha, como para tratar de dar una corporalidad a ese trayecto, ¿verdad? Que el personaje empieza hacia la izquierda y va recorriendo el escenario durante el desarrollo de la historia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok, eso también funciona, por ejemplo, al contar un cuento para dividir los planos. Por ejemplo, si mi personaje se va a dormir un rato, yo puedo hacer el gesto de que se va a dormir y cuando sueña puedo dar un paso hacia adelante o un paso hacia un costado para representar el cambio en el plano, ¿sí? Hacia un lado está el plano real cuando está despierto y lúcido y después está el plano de los sueños que puede estar hacia la derecha o hacia adelante. Esos, esos planos se van a representar en el podcast, ¿verdad? Los podcasts tienen... Sonidos de ambiente, dependiendo de cada locación en la que ustedes estén. Entonces, al final, las locaciones van a tener un protagonismo, pero va a ser un protagonismo distinto por el lenguaje. ¿verdad? El lenguaje del cuenta cuentos usa el espacio y el lenguaje del podcast escucha el espacio, cómo suena ese espacio. Entonces, bueno, siguiendo con esto, para empezar, está bueno, lo primero que estaría bueno marcar siempre son las pausas y los ritmos, como para agarrarle a la lectura. Acá yo les hice unos unos pequeños... Ah, es así. Acá está. Estos son los diferentes signos de puntuación. Tenemos el, sub, el subrayado, tenemos el puntito negro y esos son por ahora. También tenemos... Bueno, lo que sí es que... El subrayado puede representar lo que ustedes quieran. Cada persona va creando su propio lenguaje. En este caso, yo les diría que el subrayado es para hacer que sea más lento. ¿sí? Si yo necesito hacer más pausada una oración o un fragmento de la oración, le puedo marcar con un subrayado. La pausa se marca con este redondito. Si ustedes quieren, pueden usar también la barra diagonal o pueden usar también el guión medio o el guión bajo. Cada persona va usando el símbolo que quiera. Después ustedes van a hacer como su tabla de valores o sus signos de puntuación. Pero si es que este puntito representa una pausa, entonces al leer yo tendría que empezar leyendo, pausado con, con las dos pausas una hacia el otro. Tendría que decir, no tenían cara, chorreados, comidos por la oscuridad. Nada más que sus dos siluetas vagamente humanas, los cuerpos reabsorbidos en sus sombras. Iguales y sin embargo tan distintos. Y así se van, se van haciendo los diferentes, la diferente guía para ver cuándo hacen las pausas y cuándo hacen más lentos. También está bueno tener en cuenta que las variaciones son tanto ralentizar, o sea, hacer más despacio, como acelerar. Por lo tanto, van a ir encontrando los signos de puntuación para diferenciar cuándo tengo que hacer más lento y cuándo tengo que hacer más rápido. ¿Está bien? Lo que tienen que tener presente en este punto, siempre lo más lento le da más realce, pero si yo hago todo mi relato lento, se queda lineal y ya aburre. Por lo tanto, yo necesito contrastes. Yo necesito tener una frase anterior a mi conclusión que pueda venir con un ritmo acelerado para que mi conclusión vaya con un ritmo más pausado. Las pausas y los silencios ayudan en la narración oral a que podamos respirar los narradores y las narradoras, pero también ayuda a que el público pueda interpretar lo que les estoy comunicando. Necesitamos esas pausas para que pueda caer la ficha al público. Bueno. Acá está un ejemplo de cómo pueden hacer un, una, una tabla de valores. Pausa es el puntito, lento es subrayado y si quieren hacer más rápido pueden ponerle entre las barras diagonales. Ya cada persona, como les dije, va a ir encontrando su, propio, su propia tabla de valores o sus propias puntuaciones. Después está la expresión corporal, que nuevamente esto no se aplica tanto a, directamente al podcast, pero sí se aplica para pensar en las acciones. Está bueno resaltar, como yo les resalté acá, resaltar los verbos principalmente. Siempre pensar en verbos. Ahora, también pueden pensar en adjetivos o adverbios o inclusive descripciones del contexto, porque todo tiene una sonoridad. Está bien, al pensar en acciones, deberíamos tener un tipo de color para diferenciar lo que tiene que ver con mi personaje. ¿sí? Acá, por ejemplo, no tenían cara. Chorreados pueden ser acciones que en el cuentacuentos, por ejemplo, les podría poner de propuesta. Se puede tapar la cara y decir, no tenían caras, estaban chorreados, ¿verdad? Como para darle una corporalización a esas acciones. Ahora, en el podcast, no tenían caras, estaban chorreados, puede ir acompañado de algún sonido que a ustedes les parezca, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, con el verbo viajando a ras del suelo está hablando de la bolsa del cadáver en este caso. Entonces, al pensar en esa acción, estaría bueno que ustedes puedan tener un micrófono y grabar la acción de una bolsa pesada que está viajando al ras del suelo, para que ustedes vayan haciendo su lista de acciones y esa lista les va a servir como su lista de sonidos, ¿verdad? Viajando al ras. Después está encorvado el otro jadeante por el esfuerzo de arrastrarlo. Acá te cuenta toda una escena, ¿verdad? que vos podés resaltar con estos colores y, e ir haciendo un desglose. Como está encorvado y jadeante, hay una postura en el cuerpo de este personaje que estaría bueno reproducir a la hora de grabar. Yo les recomiendo que si ustedes van a tener un actor o una actriz de grabaciones, que le den una utilería, una bolsa pesada, para que la persona pueda hacer la acción de cargársela al hombro, y de esa manera se va a escuchar más realista pero es importante que esa secuencia de grabación empiece con el texto, ¿verdad? Ustedes le van a ir marcando al texto para que sea como su pequeño manual y bueno lo mismo con esta acción de se detenía, ¿verdad? Claramente hay una sonoridad en el en el detener la marcha y después eh, volver a como dice acá, recomenzar la, doblando aún más el espinazo, ¿verdad? O sea, son diferentes acciones. Para y después vuelve a cargar y estaría bueno en ese sentido, como acá el texto te da una señal, recomienza doblando aún más, tiene que haber una diferencia también. Si ya venía cansado, al volver se le tiene que escuchar más cansado. El texto te va dando esas pistas. Y acá más o menos así les quedaría, ¿verdad? Por ejemplo, esto sería, las acotaciones son las cosas que ustedes ya van a ir dándoles según la propuesta que ustedes quieran dar. En el caso de una narración oral, yo empezaría en el relato en el centro de la escena. Es lo que yo me planteo, ¿verdad? Si yo estuviese narrando. En caso de un podcast, ustedes deberían hacer la acotación sobre la locación, ¿verdad? Como por ejemplo, el baldío. Acá pueden hacer descripciones sonoras que les voy a mostrar más adelante, pueden hacer el baldío suena con grillos, está al costado de un riachuelo, el riachuelo está cargado porque recién llovió, se escucha caudaloso, entonces todo eso son sonidos que ustedes van a tener que grabar y editar posteriormente así con la sumatoria de acciones se va generando lo que yo les llamé la coreografía que es la secuencia de acciones unidas ustedes van a ver si van a grabar esa coreografía de una o si van a ir grabando por partes eso ya es algo que ustedes van a tener que ver en función a sus dificultades verdad a la hora de grabar pero lo que sí es importante es tener acá estas traducciones verdad en el caso de las acciones como les dije no tenía cara puede ser me tapo la cara ¿verdad? o me tapo los ojos con una mano y chorreados me escurro el sudor de la frente. Así como también encorvado el otro para el te un cuentacuentos podría ser la acción, ¿verdad? De demostrar cómo está encorvada la persona. Esto en el podcast debería tener la traducción del sonido, que es lo que voy a escuchar, que es lo que se viene acá. A ver. Creación de personaje yo le puse, ¿verdad? Que yo le puse creación de personaje porque es importante entender en la literatura, pasa y también en la narración de cuentos y en el podcast, que vos tenés a tus personajes y tenés a tus contextos, ¿verdad? Los contextos tienen sus elementos, como por ejemplo en este contexto tenemos el atril, el micrófono, son elementos. En la literatura y en la narración, todo eso puede ser un personaje. El contexto o la locación puede ser un personaje como una casa embrujada, así como un elemento puede ser un personaje como por ejemplo en La Bella y la Bestia, que bailan los diferentes, los, las teteras y cobran vida los elementos inanimados, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes en, a la hora de crear el personaje piensen en esa sonoridad. En este caso, yo les resalté por ejemplo maleza y los desperdicios con el luego recomenzaba. ¿Por qué? Acá la maleza y los desperdicios nos da una señal muy clara de cómo suena ese baldío. Es un baldío sucio, es un baldío descuidado, es un baldío que tiene probablemente un pastizal de esta altura, por algo también le da como un aire de clandestinidad, es difícil de acceder, es difícil de ver. Todos esos son detalles que ustedes deberían tener en cuenta ¿verdad? a la hora de pensar en la sonoridad. Así como también eso va sumando a el mundo sonoro de las acciones, yo les diferencio en los colores para que podamos entender que estas acciones tienen que ver con los protagonistas y las acciones verdes tienen que ver con el contexto o con los elementos que hay en el contexto, como por ejemplo en este caso si de por ahí pasa una lancha en el riachuelo, la lancha podría ir en verde y no en naranja, como para establecer una diferenciación. Y así al mismo, de, de igual manera, tenemos nuestra tabla de valores, que son como las listitas de los, en este caso, los sonidos en verde. Que acá tenemos la maleza y los desperdicios, sonido de pasos en un yuyal con latitas vacías y bolsas de plástico. Le yo, porque eso tiene una sonoridad específica y tienen que tratar de ser así específicos. ¿Está bien? Como para que se pueda entender, porque es distinto cómo suena. Y luego recomienza mismo sonido incorporando respiración agitada. ¿Está bien? Que es tan bueno tener esas acotaciones y ese nivel de detalle. Así es como va a terminar el texto, ¿verdad? Si es que ustedes le van marcando y marcando. Acá le puse en negrita lo que tiene que ver con, con los personajes para impostar la voz. Por ejemplo, en el texto en el que dice específicamente, ahí va a volver. Esa. Encorvado el otro, esa es una acción, o sea, eso va a sonar ya con una acción. Pero acá le podría poner un filtro de impostación vocal para hablar como un presunto, eh, eh, ¿cómo les diría? Eh, un presunto encargado del cadáver, ¿verdad? Que está llevando así. ¿Cómo hablaría ese señor, ¿verdad? Eh, sería como un sepulturero, ¿verdad? ¿Cómo hablaría este sepulturero? Entonces, en estas oraciones que le puse en negrita, a mí personalmente me evoca a la voz de este personaje, entonces le pongo en negrita como para que el narrador pueda impostar un poco más de la voz de ese personaje, como para hacer un juego, como que por momentos el narrador se transforma en el personaje. Puede ser un recurso interesante para ir personificando o dándole más entidad a cada personaje del relato. De esta manera, también tenemos nuestra listita de impostaciones vocales, que es... Con el texto, verá Encorvado el otro, ponemos acá la indicación, impostar voz ronca. De esta manera vamos teniendo nuestras listas. Al final, a la hora de grabar, estas listas son las que nos van a dar los diferentes sonidos que vamos a tener que grabar y vamos a tener que insertar en una edición en función a un relato, ¿sí? Pero como les mostré, la base es el relato. Siempre este texto es súper importante que ustedes manejen. Se van a encontrar también... A modo de dar, ya un poquitito, redondear un poquitito, se van a encontrar también con el desafío del largor, de repente. Para eso también están las profe y los profe de literatura para ayudar de repente a hacer algunas ediciones para que ustedes vayan viendo qué partes del texto, en vez de que se diga con palabras, se va a poder traducir a estas acciones o a mundos sonoros para poder generar un relato más dinámico, ¿verdad? Que al final el podcast tiene como esto, sobre todo si van a hacer un podcast de un cuento tiene esta característica de la ficción, sí de que hay como un, un storytelling o una forma, una narrativa, ¿verdad? una forma de narrar desde el sonido. Por eso está súper interesante que puedan utilizar la música, canciones de la época, eh, también otro tipo de recursos que le ayuden a ustedes a contar un poco ese relato. Y bueno, hablé muchísimo. Ahora es el momento, tenemos unos momentos para que ustedes me puedan hacer preguntas, puedan aclarar si ustedes hicieron alguna anotación, hay algo que no les quedó claro, yo les puedo volver a hablar con muchísimo placer. Estamos acá para eso, ¿sí? Les escucho. Decime. ¿Puedes hacer bien? Y depende, depende. Pueden impostar y pueden conseguir, de repente, si sí pueden. Pedirle a algún amigo o a alguien, a alguna persona, que se sume, ¿verdad? Y les dé una mano, pueden hacerlo, o si no, pueden impostar también. Eh, eh, al mismo tiempo, tiene una, una, como una magia, ¿verdad? Si es que ustedes tratan de hacer el personaje, le da otra manufactura al producto, ¿verdad? Pero sí, como les digo, ya depende de cada, de cada grupo si quieren conseguir a una persona que interprete o si quieren ustedes impostar o interpretar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Voy a tomar un poco de agua y voy a entrar con el relato. Bueno. No, no va a ser difícil incorporar todos los sonidos, porque eso van a ir ustedes incorporando con el podcast, pero por lo menos vamos a poder tener un, una idea. No tenían cara, chorreados, comidos por la oscuridad, nada más que sus dos siluetas vagamente humanas los cuerpos reabsorbidos en sus sombras, iguales y sin embargo tan distintos. Inerte el uno, viajando a ras del suelo con la pasividad de la inocencia o de la indiferencia más absoluta. Encorvado el otro, jadeante, por el esfuerzo de arrastrarlo entre la maleza y los desperdicios. Se detenían a ratos a tomar aliento. Luego comenzaba, luego recomenzaba doblando aún más el espinazo sobre su carga. No, me salió también. Me salté algunas marcaciones por estar improvisando ahora un poquitito con ustedes, pero es como eso: es como una guía. ¿verdad? Realmente. Estos, estos recursos que yo le mostré son infinitos. Hay muchos otros recursos que no les, pude, no les pude comentar hoy. Pero lo importante es que cada persona trate de utilizar los recursos que les sirva para generar una impronta en su material. Eso es lo más importante. ¿Ustedes acá saben lo, a lo que me refiero cuando digo impronta? ¿O hay personas que tienen dudas con la palabra impronta? Sí, tienen dudas con la palabra impronta. La impronta, según lo que yo entiendo por impronta, es como una forma de transmitir una, un aspecto de tu identidad a través de lo que vos haces. Cuando vos lográs eh, imprimirle algún aspecto de tu identidad a lo que vos estás haciendo, le estás dando tu impronta, como tu sello personal sería la impronta, ¿está bien? Entonces, en la medida en la que ustedes utilicen algunos de estos recursos que están acá para hacer un relato más propio de ustedes, Va a, va a funcionar. ¿Está bien? Lo importante siempre es que lo hagan propio. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahí ya se va el, el micrófono para que te podamos escuchar en toda la sala. Al momento de hacer la impronta o darle vida a un personaje, ¿cuál sería la manera más adecuada para darle aún más vida? Por ejemplo, en el momento del encorvado del otro, pensamos en una persona. Muy, muy mala a una persona que hable de manera pura. Entonces, ¿cómo le podría dar una impronta de manera que mi voz sea suave, pero dé la vida al personaje? Ahí, por ejemplo, está bueno pensar en diferentes. El, el cine utiliza mucho eso en la narración del personaje para buscar formas interesantes o creativas, pensando un poco en películas infantiles. Que quizás que ya vieron, se me ocurre, por ejemplo, la caricaturización de los personajes malos. Como por ejemplo en, en, en Shrek, vos le tenés a Lord Fardwad que es chiquitito y que es como medio, no sé, medio simpaticón. Es como, no no, no le ves como un malo, pero de, en el fondo es muy malo, ¿verdad? Lo mismo pasa con Plankton, ¿verdad? Que es, es así chiquitito y malísimo, ¿verdad? Entonces, de repente buscar esa forma, quizás una persona, por ejemplo, hablando con voz suave, algo que a mí me, me vi también en el teatro, muchas representaciones de policías torturadores de la dictadura, es que muchas veces los vemos gritando, eh, metiendo cachiporracio y qué sé yo, pero hay veces que te hablaban con calma, porque sabían cuál era el poder que tenían. Y realmente cuando ves ese tipo de escenas, yo tuve el privilegio de verlas en teatro interpretadas por excelentes actores, realmente la calma de un torturador, es mucho más tenebrosa que un grito. Y eso es un principio también de la interpretación actoral. Cuando vos querés hacer que incremente la tensión, tenés que bajar la voz, porque lo que se espera es que se grite en una situación tensa. En cambio, cuando haces una amenaza en voz baja, resulta ser más intimidante, como para que consideres, ¿verdad? Esa puede ser una posibilidad. No sé si se aplica directamente al baldío, pero se podría llegar a aplicar a... Esa construcción de personaje más creativa, ¿sí? Eh, había otra, no sé si te respondí la pregunta, pero hay, hay otra persona también ahí que ahí, levántate. Sí, te escucho. Es necesario el micrófono. Es que normalmente a mí. Bueno, está bien. ¿Cómo? Eh, bueno, está bien. Muchas gracias. Ah, a ver, eh, quería preguntar cuánto era el máximo que se gastaba a la hora de contratar voces. Y depende, depende. Sí, lo ideal sería que hagan ustedes, ¿verdad? Sí, eso sería lo ideal. Sí, sería mejor. Sería mejor y que se organicen. De repente pueden hacer como una búsqueda de talentos entre los compañeros, ¿verdad? Quizás hay personas que no están en el equipo de trabajo, pero que les pueden ayudar para actuar. Y bueno, si tiene un buen timbre de voz, le pueden preguntar, ¿verdad? Eh, eso, eso sería como una buena forma de resolver, ¿verdad? En caso de que no consigan que en el equipo de trabajo haya una voz. Por ahí alguien levantó la mano y después la compañera. Ah, una última. Sí, disculpen, una última. Sí. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que no tiene experiencia en la grabación de podcast, o sea, que es su primera vez haciendo este tipo de actividad y relato, como algún tip de ayuda para soltarse más y ser más creativo, digamos, a la hora de elaborar. El tip que les puedo dar como tarea que se pueden llevar para la casa es empezar a familiarizarse con generar contenidos, ¿sí? Pueden ir a su casa hoy y hacer un video resumen en video selfie con su celular de sus comidas, cómo estuvo el almuerzo hoy. ¿verdad? Y pueden ponerse más creativas y creativos si quieren, pueden hacer lo mismo con lecturas, con clases, con experiencias de los fines de semana, empezar a hacer esos relatos, ¿verdad? Como para eh, soltarse más, familiarizarse con la voz que tiene cada persona, porque muchas veces escuchar nuestra voz es incómodo, entonces está bueno romper el hielo y escuchar nuestra voz, vernos ante una cámara también nos ayuda a perder un poco la timidez. Y de esa manera nos vamos soltando. Y también, más que un tip, les doy así como una recomendación, una, como para que recuerden, ¿verdad? Que, que todas las formas son correctas. Siempre lo más importante, sobre todo en este tipo de competencias de aprendizaje, lo más importante que el resultado es el proceso por el que ustedes pasan para poder interiorizarse sobre el cuento que van a contar sobre roabastos y también que vayan interiorizándose sobre lo que ustedes quieren crear, cómo quieren hacerlo, qué sonido le gustaría que tenga y de qué manera, como para que puedan aprender mucho en el proceso. Eso es lo más importante, el resultado va a ser excelente de cualquier manera. Y bueno, con eso me tengo que despedir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias recordarles que está prohibido contratación de actores, pero de verdad, acá tienen que ser ustedes, y para empezar siempre un proyecto, lo primero que hay que hacer es creer en uno mismo, eso es lo primero, creer en ustedes mismos, tengan confianza, estoy segura que van a salir cosas mucho mejores de las que nos imaginamos, entonces, háganlo, crean en ustedes mismos, tomen todo lo que ellos están diciendo, y, se, y sumen, y si uno se equivoca, para eso estamos, para eso están estos proyectos, para empezar, si no le hubiéramos contratado, hubiéramos hecho un concurso para los actores, pero no es así, ¿verdad? Escogen otros cuentos además del baldío. Claro, y que no se olvide que no es el baldío el único cuento. Nosotros le vamos a entregar a cada colegio dos materiales para que ustedes puedan ir. En esos dos materiales hay varios cuentos de gusto. Si en esos en esos libros que le entregamos no les satisface, pueden buscar otros. No hay problema, ¿verdad? pero eh, van a tener la riqueza de tener en sus manos. Así que crean en ustedes, tomen los tips y adelante, van a lograrlo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a retomar un poco nuestra conversación y me gustaría mencionar que, eh, o sea, recordar más bien. Que el equipo ganador va a ser acreditado con una suma de un millón y medio de guaraníes. Así que eh, el docente ganador de, de este equipo se va a llevar una tablet más un bono educativo y el colegio ganador un lote de libros. Así que, ¿quién es el colegio que se va a llevar los un millón y medio de guaraníes? Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos entonces con nuestra jornada de capacitación ahora, de la mano del Centro Cultural de España Juan de Salazar, en la persona de Sebastián Falcón, coordinador de las radio Ondas Arbu. Así que, Sebastián, el escenario es tuyo. Muchas gracias y bienvenido. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Eh? Sí. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días. La verdad que muy interesante. Estuve escuchando eh, la charla de Alfredo. Yo soy Sebastián Falcón. Eh, actualmente estoy trabajando en el Centro Cultural de España. Eh, ¿Quieres habilitarme el otro? ¿Eh? Mejor. Hola, ahora sí. Hola, hola, ahí está, con este. Eh, bueno, como les contaba, yo estoy trabajando en el Centro Cultural de España como eh, coordinador de la radio y también soy técnico en sonido. Productor musical y muchas otras cosas ¿no? eh, Con lo que respecta a la charla de hoy Y con, con, con lo que estamos eh, acá para, para aprender un poco De cómo se realiza un podcast eh, El podcast ¿Alguien sabe lo que es un podcast? ¿Estuvieron leyendo acá? Fuerte Sí. La persona se expresa para comunicar. algo. Va, va por ahí, va por ahí, muy bien. Eh, sí, es mucho más amplio. De hecho, hoy vamos a estar haciendo como un resumen y algo como tocando un poco muy por, por arriba eh, de lo que es un podcast y la realización y todo lo que lleva a la producción, que es mucho más compleja en cuanto a una parte técnica. Este. Pero sí, el podcast es un archivo, eh, básicamente un archivo de audio que eh, nosotros armamos o de alguna forma lo hacemos para distintas, distintos eh, fines, ¿no? Ahí tenemos. La palabra podcast, lo, lo, lo importante de todo esto es que ustedes sepan y en un principio eh, tengan en cuenta de dónde viene, entonces van a saber para dónde va eh, el, este, este producto. ¿no? La palabra podcast es una conjunción de dos palabras o de una, eh, una sigla en inglés que es, que es pod, ¿no? que quiere decir public on demand. Básicamente es un archivo de audio, como dijo... ¿Cómo era tu nombre? ¿Tu nombre? Sí, el tuyo. Alejandro. Como dijo Alejandro, un archivo de audio. Eh, y como dije yo anteriormente, también tiene otros aspectos también en imagen y hoy en día está como un poco más eh, abarcativo lo que es eh, un podcast, ¿no? Pero en un principio es un archivo de audio. Entonces es un audio que la mayoría de nosotros, los que consumen eh, podcasts o los que escuchan o los que tienen una cultura de escuchar radio, eh, sobre algo en específico. Eh, no sé, si nosotros queremos escuchar, eh, nos gusta escuchar algo de literatura, vamos a ir específicamente a buscar eh, podcasts de literatura, sobre lo que es historia, lo que sea, ¿no? Música, eh, pero siempre en un formato de audio comprimido. Eh, y cast viene de la palabra broadcasting, que básicamente es todo lo que tiene que ver relacionado a la radiodifusión. Este, el podcast, eh, generalmente el producto final, el archivo de audio final, es un audio eh, con compresión, vamos a ponerle que es un audio que pesa muy poco. Eh, yo creo que todos acá manejamos un poco de terminología, ustedes más que nosotros, eh, terminología un poco más técnica en cuanto a, a, a lo digital, ¿no? Eh, entonces, eh, los archivos de audio, en este caso eh, en particular... Vas, van a hacer o van a crear un archivo de audio con una adaptación de cuentos o una narrativa sobre un cuento eh, sobre un autor y una interpretación en específico. Hay diferentes tipos de podcasts que a mí me gustaría que sepan porque no todo eh, no todos los podcasts se encaran de la misma manera, ¿no? Eh, Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos como grabaciones de música, divulgación científica, congresos que son un poco eh, eh, para qué o para qué eh, grabamos y a qué está dirigido. ¿no? Eh, aplicaciones educativas, formación abierta, entrevistas. Estos distintos formatos también tienen distintos encares a la hora de, de, gra de grabarlos y de producir y a la hora de utilizar cierta terminología o cierta forma de narrar, ¿no? Eh, hablaba mucho el profe Alfredo sobre la narrativa, ¿no? Que van a utilizar y que tiene que ver mucho con lo que quieren expresar y la, lo que quieren comunicar. Eh, los tipos de podcast, eh, como, como comentaba antes, eh, hoy en día también tienen otros elementos. Que, que hacen a la, a, la, a, la, a lo que se quiere comunicar con ese archivo no eh, tiene que ver también mucho a, a qué público va dirigido eh, y qué estamos contando principalmente qué estamos contando no eh, tenemos que saber cómo armar cómo cómo encarar esa narrativa porque eh, por, las, por, por los diferentes tipos de, 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 de formatos que queremos comunicar, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el plano radiofónico y algunos de los... Eh, voy a salir un poquito de, de esto también, que está un poco preparado a, a, a la radio, ¿no? a un programa un poco más clásico de radio, pero... Sí, hay ciertos elementos que se, que se tienen que tener en cuenta a la hora de producir un podcast, eh, que vamos a ir viendo a medida que pasan la, las imágenes. Eh, en un programa de radio, como comentaba antes eh, el profe, también hay ciertos elementos que ustedes van a tener en cuenta, no vamos a entrar mucho en la parte técnica, pero sí ciertos elementos que van a dar esa vida o esa coherencia en el relato de ustedes, si ustedes están contando eh, como él decía algunas cosas como empotración de voz, eh, cierta... Eh, actuación no que tienen que hacerlo por más que no se vea que lo tienen que hacer a la hora de grabar, porque eso se transmite. Yo trabajo mucho con música y lo voy a hablar un poco desde ese plano. ¿no? Cuando alguien escribe una canción o cuando nosotros grabamos música, estamos, eh, estamos haciendo una interpretación de algo, un, de una letra, de, de, de algo que nosotros queremos transmitir un mensaje, eh, lo que dice el mensaje. Entonces tenemos que meternos en, en esa interpretación. Cuando ustedes vayan a grabar, cuando con las herramientas que sean, tienen que estar concentrados y mentalizados de que eso alguien lo va a escuchar y, usted, y el que lo escucha, el receptor de ese mensaje, tiene que eh, recibir lo que ustedes quieren decir y en de la forma en que lo cuentan. Entonces, eh, hay ciertos elementos, como en un programa de radio, por ejemplo, que... Eh, son las músicas, los efectos, la publicidad en este caso no va, pero sí el, el discurso verbal que es muy importante lo que ustedes van a decir, eh, el lenguaje que van a usar y la forma en que lo van a usar eh, uno, Vamos a pasar eh, para cuando vayan a armar el, 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 el archivo de audio este el podcast, eh, traten de hacerlo con una estructura para que les sea más fácil a la hora de grabar. Eh, hablaba eh, el profe Alfredo de algunas anotaciones que se hacen eh, para que a ustedes les sea más fácil eh, realizar el relato, ¿no? Y cómo llevarlo. En el caso del, del, del audio eh, trasladado a la realización. Eh, Pueden dividirlo por bloques, que es lo que se hace, ¿no? Bloques y secciones. Que es como lo más clásico. Un bloque eh, es, una, es una parte del, del archivo, o sea, del, del audio, de lo que van a producir, eh, que está diferenciado. Yo no, no tengo la, la facilidad de actuación ¿no? que tiene Alfredo, que es actor, pero sí. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, tienen que tener una introducción donde ustedes van a, a, a relatar un, una mini, un mínimo avance de lo, que va, de lo que se va a tratar o el cuento del, del que van a hablar. ¿no? Eh, también podrían agregar como un agradecimiento a, al... al a la institución o a, la, a las personas que están haciendo posible a la institución que están haciendo posible que no es necesario o sea acá es toda una cuestión de, 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 de experimentación no si ustedes ven que es necesario lo hacen si no no lo agregan pero sí siempre que tenga una, eh, siempre hay que poner una introducción para que el que vaya a escuchar sepa de qué va qué es lo que va a escuchar entonces eh, una introducción es importante eso va a ir separado en este caso, dice una tanda como sería un programa de radio, pero eh, puede ir separado con algún efecto sonoro o algo de lo que ya es el desarrollo de, de, la, de la historia, ¿no? de lo que ustedes van a empezar a, a, a relatar. Y un final que eh, básicamente le da la conclusión a la historia que ustedes están relatando. Eh... El guión en un podcast es básicamente una guía. En un guión ustedes van a... Tengo entendido que van a hacer una adaptación, ¿no? O sea, los docentes van a hacer una adaptación y... o los alumnos hacen la adaptación. En conjunto. Entonces van a hacer una adaptación de cuentos. Eh, y para eso hacer un guión es muy importante porque el guión... Les va a servir a la hora de la producción de la, de, 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 del podcast, ¿no? Entonces, en el guión ustedes van a anotar y van a hacer. Eh, van a anotar ciertos parámetros que van a seguir a la hora de la grabación del podcast. Sí. Sí. Eh, viste que sos músico y supongo que varias pistas o cosas que sacas de otros lugares, yo no sé de dónde sacas eh, las, las pistas de audio que usas para algunas de tus músicas seguramente, como fondos o como mixes, para saber de dónde podemos quitar algo parecido. Sí, de hecho... Eh... Como no tengo preparada una presentación, es como un poco más de, de lo que es el podcast en general, pero sí le iba a hablar un poco de lo que es la, la, la parte de realización, ¿no? Con respecto a lo que vos me decís, se aplicaría a, a librerías de librerías digitales de sonidos. Eh, generalmente en la música eh, se. se se graban los instrumentos o si no se bajan pistas de ciertas páginas y eso pero es cuestión de investigar en internet que hay muchísimo depende para el uso que uno le quiera dar ¿no? eh, en el caso de las grabaciones de los podcasts eh, hay páginas de librería de hecho youtube por ejemplo tiene una parte que es eh, sonidos donde de ambientación y eso que se llama librería de youtube que son sonidos eh, que pueden usar en la postproducción para el podcast. No este... no sé si respondo a tu pregunta. ¿De, de en realidad, ¿de dónde hay muchísimos? Yo generalmente grabo los sonidos y hay formas y formas que ahora yo le voy a decir de poder adquirir ese, esos sonidos, ¿no? grabando o bajando a internet pero hay ciertos eh, regulamientos, ciertas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de bajar cosas de internet. Eh, para ir un poquito más rápido con, con respecto al cosa y entrar en una parte más técnica, que en realidad me parece que es lo que más se necesita, eh, habíamos hablado de que el, las tres partes que tiene un, 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 un podcast es la introducción, el desarrollo y la despedida. El desarrollo se... se, se se podría tomar como lo que es la adaptación del cuento que van a hacer y a tener en cuenta todos los puntos y todas las formas de, de actuación y narrativa como habían explicado anteriormente el profe, que en un, a la hora de grabar sí es necesario actuar. Eh, me parece que es muy importante por, por la interpretación si, si como él decía una persona que va eh, jadeante o la respiración y todo eso se escucha. A la hora de grabar, todo eso son sonidos materializadores. Eh, se escucha el aire acondicionado, se escucha cualquier movimiento que yo hago, las hojas, todo se escucha. Entonces, ustedes tienen que analizar si eso es importante y si suma o no a la narrativa o al cuento que ustedes van a contar. Eh, la introducción básicamente es la carta de presentación, ¿no? En la introducción ustedes van a hacer como un resumen corto y conciso de qué viene, eh, de, de lo que van a escuchar en el desarrollo del, del podcast. ¿no? Eh, acá habla un poquito más de si, son, si es un programa o si es una serie de podcast, entonces como que tiene que tener una una misma introducción en todos o tiene que tener la misma presentación para que el que escucha, si escucha en el capítulo 3, sabe que, de qué se trata igualmente que si escuchase en el capítulo 1. El desarrollo es el cuerpo de la historia, el, el, es lo que hablaba el profe sobre la, la narrativa, lo, y ahí entran todos los elementos de cómo van a hacer esa narrativa. Eh, hay distintas formas, ustedes van a encarar la forma en que a ustedes les parezca más. más eh, van a adaptar la forma o adoptar la forma en realidad que les sirva más para la narración que ustedes van a hacer, depende del cuento que elijan. Eh, eso ya va a pasar mucho por la creatividad que tengan y cómo quieran contarlo. Eh, de hecho, yo soy como muy partidario o tengo eso de, de contar ciertas cosas con humor, ¿no? Entonces puede ser una historia triste o algo, pero si contado de otra manera, eh, el impacto puede ser mayor. Eso ya corre por cuenta de cada uno. No tengan miedo en experimentar tampoco. O sea, una tragedia, eh, las distintas personas pueden sentirlo de diferentes formas. Entonces ustedes pueden contar de una forma... Eh, siempre respetando el, el, el mensaje, pero de otra forma. Eh, de una forma un poco más cómica, vamos a ponerlo. Eh, la escaleta, básicamente, esto no lo van a usar. Y la despedida, la despedida es básicamente el cierre de lo que es el, el podcast, ¿no? Presentación, cuñas, esto nos vamos a dar. La conducción tiene mucho que ver con lo que eh, con la charla anterior. La conducción tiene mucho que ver, en este caso, es de, como un, más para un programa de radio, pero sí ustedes van a, a centrarse, como, como yo les decía antes, en la interpretación. Es la clave, la interpretación, porque ustedes van a, a estar contando algo que o están, van a estar haciendo una adaptación de algo que ustedes no eh, escribieron es, es la historia van a estar contando la historia de otra persona que escribió otro autor entonces la interpretación tiene muchísimo que ver a la hora del resultado eh, cómo cómo interpretan esa adaptación del texto eh, tiene mucho que ver en la narrativa no entonces la conducción eh, hay Cosas que. o recursos, como contaba el profe anterior, sobre la personificación que ustedes le den o la eh, cómo, cómo van a relatar cada personaje. Empezando por la voz. Si tienen un diálogo, ¿cómo van a, a personificar ese diálogo? Eh, bueno, sabemos que no pueden trabajar con otros actores, entonces ustedes eh, van a utilizar recursos. Eh, como pueden ser técnicos o pueden ser también actorales, ¿no? Como explicaban antes. Y eh, la clasificación de los programas eh, tiene más que ver con la, la, los diferentes tipos de contenidos, ¿no? Eh, en este caso es algo en específico, así que no vamos a entrar en esto. Eh, tienen que también tener en cuenta, según el público, al que va dirigido. Y hasta ahí. Pero vamos a entrar más en la parte técnica, que es, para mí es lo que más eh, importa. Decime. ¿Qué Justo quería hacer una preguntita un poco más técnica al respecto. Sí. Eh, personalmente no es la primera vez que trabajo con micrófonos medianamente profesionales, ya como para este tipo de grabaciones. Ok. Y me di cuenta de que en la computadora, especialmente en las grabaciones, hay un pequeño problema de estática. Tengo entendido que a eso se le hace un proceso de supresión de ruido, pero ¿cómo específicamente se arregla eso? Tendría que escuchar, pero. En Paraguay hay un problema general eh, bastante generalizado no en todos lados que es la, la instalaciones instalación eléctrica. Acá en la mayoría de los lugares de Paraguay, salvo en algunos lugares específicos donde tienen una instalación eh, que está preparado para eso, no tienen conexión a tierra. Entonces, al no tener conexión a tierra, todo tiene pérdida. Todo, de hecho. La mayoría habrá experimentado alguna vez que toca algo metálico, la computadora o algo, o está descalzo y le corre, le corre un poquito. No es que te da una, una, una patada de 220 volts, pero sí una pequeña descarga que si ustedes se ponen una goma o algo así, enseguida se va. Eso es porque no hay conexión a tierra. De hecho, las conexiones son de dos patitas, no de tres, como en otros países. La tercera patita de la conexión eléctrica es una conexión a tierra que hace que no haya esa estática. Ese puede ser un problema. También puede ser. Eh, hay ciertas cosas de interferencias, generalmente son eléctricas, pero también puede ser cosas de, del ordenador, pueden ser muchas cosas del micrófono que uses. Pero en cuanto a lo técnico. Eh, vamos a entrar un poquito ahí y cómo van a hacer el, el, el podcast. Otra preguntita. Sí, te quería preguntar si es que recomendás alguna página web o aplicación en que nosotros podamos editar el podcast o cómo hacemos. Eh, la mayoría me imagino que tienen computadora, ¿no? Un, un ordenador, eh, ya sea PC de escritorio o notebook. Eh, el programa más básico de edición de audio es el Audacity. Buscan Audacity, ya sea para, para una app para teléfonos, para Android, o si no, también para, para PC. Y lo importante en la edición, Audacity. Así como, como suena. Con I, eh, Y al final. Eh, lo importante es que cualquier editor de audio que ustedes bajen, ya sea para teléfono o para PC, sea multipista que tenga varios tracks de audio. ¿Por qué? Justamente por eh, la, lo que van a realizar es una, un paisaje sonoro. El profe Alfredo contaba de ciertos elementos materializadores que hacen al relato, que pueden, eh, que pueden sumar en el relato en cuanto a una... ¿A una narrativa de sonido? Ahí ya tenemos otra pregunta. Gracias. Eh, quería preguntar si Wonder Filmora sirve también para grabaciones de podcast. ¿Cuál? Disculpa. Eh, Wonder Share Filmora. Eh, creo que tengo... Visto el programa, no, no, nunca lo usé, pero si, si ponerles un editor de video, seguramente sirve también para audio. Okay, eh, hay programas específicos que son para audio, pero cualquier editor, cualquier editor de audio o video les puede servir, siempre y cuando tenga para editar varias pistas de audio, les va a servir. Ok, eh, muchas gracias. Dale con respecto a, la, a, a lo que van a grabar y lo que contaba anteriormente el profe con eh, ma, sonidos materializadores. Ustedes lo que tienen que saber específicamente son las herramientas con las que cuentan. Una de las herramientas más grandes que tienen es esto, el teléfono. Pero el teléfono, si no saben las herramientas que tienen, entonces es como que no les sirve. Si el teléfono nosotros queremos grabar un audio y hablamos acá en donde está la cámara, no va a funcionar. El audio de un podcast, en este caso, tiene un, una, un lenguaje, tiene una, una voz, tiene un lenguaje oral, entonces es importantísimo que se entienda lo que digan. Entonces, todo lo que ustedes graben tiene que tener la mejor calidad posible. Eh, para eso tienen que conocer las herramientas que tienen, el tipo de micrófono que tienen y todo eso que en Internet encuentran todo, eh, ya sean los editores de audio, como, como las características de, la, de, de los teléfonos. Y todo, como para resumir, es prueba y error. Si nosotros, a mí me dan este micrófono y yo no sé qué características técnicas tienen, yo lo único que tengo que hacer es hablar. ¿Habla así? ¿Así? me voy a dar cuenta que la direccionalidad del micrófono es hacia adelante, no hacia arriba, ni hacia el costado. ¿Se entiende? Entonces experimenten. Agarren un teléfono, experimenten. Donde suena mejor para ustedes y donde se escucha mejor, ahí es. Y graben. Como decían antes, graben. grabense todo el tiempo, graben. No pierdan el miedo a escucharse. Y, y graben cualquier relato, empiecen a grabar, 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 y así van a empezar a agarrar un poco más de ritmo a la hora de grabación Ese audio, cualquiera sea el formato en, que, en el que graben, eh, trasládenlo a un multipista, a un software de edición de audio O una aplicación de edición de audio, y ahí empiecen a experimentar lo mismo Empiecen a, a poner planos, pónganle ruiditos, una música de fondo. Si la música de fondo está muy arriba, se van a dar cuenta que tienen que pasar el volumen de la voz, tiene que ir más arriba, porque si no, no se entiende. Es todo prueba y error. Experimenten, no tengan miedo. Y cualquier cosita, cualquier cosa técnica, más que nada, eh, no hay problema que me contacten y yo les pueda dar una guía un poco más eh, minuciosa sobre lo que es edición y eso, ¿no? Acá es como bastante rápido, pero la idea era un poco que tengan en cuenta, para mí mucho más importante es la parte de narrativa, que fue la clase anterior, porque es cómo ustedes van a, a adaptar esa historia a un archivo de audio. Entonces, eh, básicamente cómo van a actuarlo. Entonces, para mí era muy importante eso más que la parte de saber que era un podcast y todo eso y las cuestiones técnicas en internet encuentran de todo ustedes ponen qué micrófono usar para tal cosa le van a aparecer y siempre usen las herramientas que tienen si quieren hacer ruidos de pasto de una caminata graben el caminen grábense. en vez de buscar librería digo vayan primero a lo básico eh, si tienen que poner sonidos de agua cayendo ahora en la canilla y y si suena y dicen bueno en realidad esto no suena un agua cayendo entonces ahí busquen en YouTube agua cayendo que va a estar mejor grabado con otros micrófonos que yo. lo que a ustedes les parezca mejor y cómo ustedes escuchan y a ustedes realmente les guste cómo queda eso es lo que tienen que usar así que alguna otra preguntita ¿Eh? perfecto eh, bueno, cualquier pregunta, espero que les haya servido. Cualquier cosita me, me, me comunican y estamos. Muchas gracias a Sebastián Falcón por, por la capacitación que nos brindara. En este momento, quisiéramos convocar a los colegas docentes de lengua castellana que acompañaron a los estudiantes el día de hoy. Por favor, profes, podemos pasar hacia, hacia estos lados. Presente el Colegio Técnico, Javier. ¿Dónde está la profe del Colegio Técnico, Javier? Colegio Las Almenas. Liberty School. Pablo L. Ávila. Pablo L. Ávila. Ausente, lleva Pablo. Centro Educativo La Amistad, por favor, profes. Colegio Salesianito, eh, Domingo Sabio. Salesiano Domingo Sabio, disculpen. Acá anotaron mal, un cinco puntos menos para la Alpha College. Monseñor Lazaña. Bien, entonces ahora vamos a hacer entrega del lote de libros que la... Bueno, foto oficial. Para las profes también recordarles de que este sábado eh, Mañana inicia el taller de escritura creativa con el profesor Bernardo Neri Farina. Estamos dando 10 becas para los que tengan interés de participar. Este Realmente es un lujo porque la, la hija de don Augusto eh, recibió eh, unos documentos inéditos de él que van a ser estudiados también dentro del taller y que queremos publicar nosotros a fin de año. Así que. Aprovechen los que puedan, ¿verdad? Los que tengan interés de, de, de poder este, sumarse a ese proyecto, porque es muy importante. Ustedes tienen que saber que para nosotros ustedes son un referente demasiado importante. Doña Nidia Sanabria Romero, nuestra presidenta, nuestra fundadora, que este año nos dejó, bueno, fue como ustedes, profesora de literatura, yo soy de historia, ella fue de literatura. Y recuerdo que tenía una hermana que era la profesora chuca de matemática y siempre a mi mamá le querían más, porque habrá sido, ¿verdad? Porque literatura da gusto, ¿verdad? Y matemática no tanto. Pero lo que significan ustedes para los chicos es demasiado importante. Así que siéntanse en su casa y lo que necesitan, lo que podamos apoyarle, un diplomado, una especialización, vamos a hacer crecer la carrera. Muchísimas gracias, profesora. Gracias. Bueno, acá me están diciendo por la cucaracha que omití el nombre de algunos colegios. Centro Educativo Ñanderoga presente. Y eh, en primer lugar, el Colegio Doctor Fernando de la Mora, el colegio del cual yo egresé y en el cual mi señora madre es docente aún hoy, es la Proja Azucena, por ahí la conocen, es mi madre. Así que gracias Colegio Fernando por haber venido. Dos avisos más, dos avisos más. A los queridos estudiantes les tenemos preparado un, una pequeña merienda el, el abajo. Bueno, igual nos esperen a encontrar con, con Cajita Feliz, McDonald's y eso. O sea, tranquilos nomás. Entonces, antes de despedirnos, quisiéramos compartir un ratito con ustedes. Y a los profes también podríamos reunirnos en, en la sala del rectorado también para un agape entre, entre los colegas. Eh, los estudiantes de hacia el fondo, si pueden venir hacia estos lados, vamos a sacar una foto oficial y ya somos... Bueno.